22 de marzo, marchas de la dignidad. Una multitud de trabajadores de toda España, de todos los rincones de España, se acerca aquí a la capital. Los vamos a recibir en diferentes puntos. Uno, desde luego, va a ser aquí en Vallecas, donde la columna del sureste, la que viene de Levante, de Murcia, de Castellón, Alicante, Valencia, pues les tenemos que recibir y les tenemos que acoger. Pero fundamentalmente tenemos que participar todos, las vallecanas, los vallecanos y en conjunto el pueblo de Madrid, en estas marchas donde nos jugamos mucho y que tenemos que plantar cara a todas estas medidas donde se nos quiere arrebatar un futuro para nosotros y para nuestros hijos. Y bueno, solo me queda ya recibir a dos compañeros y amigos como son Diego Cañamero del SAT, un líder histórico de los sindicalistas y de los trabajadores del campo andaluces, y Willy Toledo, un actor, pero fundamentalmente un activista y un amigo también desde hace muchísimos años. Oye, más de 300 organizaciones, ¿no?, han convocado estas marchas que van a confluir en Madrid el mañana, día 22, y que vamos, que va a ser una de las movilizaciones más importantes que se han dado en España en los últimos años, ¿eh? Sí, ojalá que sí. Desde luego tiene todo el aspecto de que va a ser muy multitudinaria, ¿no? Ya se habla de más de 500 autobuses que vienen solo de Andalucía, ¿no? Y la columna andaluza que ronda, está rondando entre los 700 y las 1000 personas. Y yo creo que es un momento fundamental. Vivimos en una situación de emergencia nacional absoluta, ¿no? Estamos absolutamente sobrepasados y con toda la retahíla de medidas que está habiendo viernes tras viernes, ¿no? Todos los viernes se reúne el Consejo de Ministros, el gobierno de nuestro país, para conspirar contra la clase trabajadora, fundamentalmente, ¿no? Entonces hay que pararlo cuanto antes, porque ya a día de hoy, si mañana recogiera el poder un partido de izquierdas, una coalición de izquierdas, un movimiento ciudadano, tardaríamos años en recuperar lo que ya hemos perdido. Con lo cual, si seguimos dejándoles que nos sigan recortando, que nos sigan asaltando a mano armada día tras día, va a ser prácticamente imposible volver a los mínimos, porque eran unos mínimos democráticos y de derechos anteriores a eso que llaman la crisis, ¿no? Bueno, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha sido una organización que ha estado desde el comienzo, ¿no?, en el impulso de estas marchas, ¿no? ¿Cómo se ha gestado todo esto, Diego? Bueno, esto sale la idea en el verano pasado en Andalucía de la posibilidad de hacer un encuentro de todas las organizaciones y ver la posibilidad si podemos todos unirnos para luchar contra esa injusticia, ¿no?, y la aplicación del gobierno con todo lo que está haciendo. Y bueno, de ahí parte un poco la idea, ¿no?, porque la experiencia que hemos tenido en estos siete años, es que el gobierno ha ido derrotando todas las y cada una de las reivindicaciones de los distintos colectivos y sectores de la población, con alguna excepcionalidad, el tema de la sanidad en Madrid o el tema del barrio Gamonal, que también se impuso a ese alcalde que quería hacer esa injusticia, pero en general el Partido Popular, con su ministro y con su Consejo de Ministros y con su Guardia Oficial del Estado, va a ir derrotando todas las reivindicaciones del pueblo, de los distintos sectores. Entonces, lo que se trata ahora es de recuperar la mayoría social para que se levante. Esa mayoría que dice el Partido Popular, mayoría silenciosa, que sufre y que llora detrás de las puertas, pues que no llore y que no sufra detrás de las puertas, sino que se levante. Eso es lo que estamos intentando con esta unidad que estamos forjando a nivel de todo el Estado español. Y además, demostrar que es posible cambiar las cosas. Simplemente a la gente hay que decirle que es posible cambiar las cosas con la participación, con la unidad y con la palabra. Bueno, ¿y la movilización en qué va a consistir? Porque estamos viendo unas marchas, una gran manifestación que va a haber en Madrid el día 22, el próximo sábado, pero existe la idea de que también esto se pueda prolongar, como sí pasó con el 15M, que bueno, se llegó ahí una... Va a haber una prolongación de algunos días, y sobre la marcha también habrá que improvisar cosas, pero va a haber una prolongación de algunos días de cara a de resistencia y de lucha que tenemos pendiente, porque la gente tiene ganas de que el gobierno tiene que cambiar, y si no, se tendrá que ir. El gobierno tiene que cambiar o irse. El gobierno no puede es gobernar para el 10% o para el 20% de la población y despreciar el 80%.
cuando un gobierno ataca y perjudica a los pequeños campesinos, a los autónomos, a la pequeña empresa, a los pensionistas, al sector sanitario, educativo, es un gobierno ilegal. Es un gobierno que se sitúa en la ilegalidad ética y moral. Entonces, el pueblo está necesitado, bueno, tiene que salir a la calle, ¿no? Y entonces, esta lucha, que son importantísimas, como decía Willy, de Andalucía hay más de 500 autobuses fletados, de todo el Estado español hay trenes, ahí, bueno, va a ser una marea humana importantísima, una ola gigante que va a llegar a Atocha el sábado a las 5 de la tarde. Y pensamos nosotros que si Madrid se levanta, que es lo importante, porque de fuera venimos mucha gente, pero Madrid se tiene que levantar. Porque Madrid es el que resistió en su momento y el que decía no pasarán y el que resistió aquella los vándalos de la dictadura. Es muy importante que Madrid se levante, pacíficamente, pero se levante. Y si nos levantamos todos a la vez, todos los seres humanos que tenemos ahora mismo, vivimos en el Estado español y que tenemos ese problema, podemos conseguir cosas. Porque si no, el problema es que nos están dejando la responsabilidad al 20% que somos los que estamos luchando. Y el 20% no podemos solucionar el problema del 80%. Para que haya solución tiene que ese 80% incorporarse al 20%. Y cuando seamos mayoría en la calle defendiendo lo que estamos planteando, seguramente que vamos a parar esa situación tan injusta de los gobiernos, de pago de la deuda, de recorte en sanidad, en educación, de la corrupción política. En fin, eso es un poco un escándalo. Estaba hablando, Diego, de que estamos en un auténtico escándalo, ¿no? Que un país esté presidido por el líder de un partido donde parece contrastado que ha defraudado Hacienda, siendo él el presidente de esa formación política, o que los escándalos que atañen a la Casa Real o al Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente tuvo que dimitir por irse de viajes a la Costa del Sol. Esto es lamentable, ¿no? La situación de oprobio, ¿no?, en el que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Sí, sí, es absolutamente lamentable. Yo creo que ya no se puede ir más allá, ¿no? Es complicado. Tenemos a un gobierno que ha venido a hacer un trabajo con una estrategia perfectamente planificada, en contra de lo que dice mucha gente. No están fracasando, no son unos incompetentes, sino más bien todo lo contrario. No, están llevando el guión de gente absolutamente competente. Del FMI, ¿no?, lo que llamamos la Troika, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, lo están llevando. Sí, sí, están paso por paso, día tras día. Tú eres actor, ¿no?, el guión. Sí, no, el guión no se están saltando ni una coma, no están metiendo ni una morcilla, como decimos en el teatro, ¿no? Están siguiendo paso a paso las instrucciones de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo y de la Unión Europea, y poco a poco, sin que nos demos cuenta, cada día hay un sector o un grupo de población que está siendo atacado y absolutamente derrotado por parte del sistema, en realidad, ¿no? Porque los responsables aquí no son ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni Zapatero. Estos son unos administradores. No, estos son, sí, son los sicarios. Son los sicarios de la gran empresa multinacional que supone pues las grandes fortunas y las grandes multinacionales, y estos son los sicarios que, a las órdenes de estas personas y por unas cuantas migajas, que es lo peor de todo, están radicalmente cambiando el modo de vida y anulando día tras día prácticamente todos los pocos derechos que nos quedaban, ¿no? Entonces es una auténtica conspiración, ¿no? La gente a veces dice, no, estás loco, una conspiración es un grupo de personas que se reúnen para perjudicar a otro grupo de personas, con lo cual cada viernes hay una conspiración en marcha contra la clase trabajadora, fundamentalmente, ¿no?, como decía Diego, contra el 80-85% de la población, a la que hay que llamar también y apelar a su responsabilidad. No podemos sentarnos a decir qué malos son en el gobierno y qué buenos somos nosotros, ¿no?, porque de ese 80% de la población, pues entre el PSOE y el PP en las últimas elecciones sacaron 18 millones de votos, ¿no? De esos 18 millones de votos, digamos que un mínimo de 15, 14 son clase trabajadora, ¿no?, que continúan votando cada 4 años, una vez al PP, otra vez al PSOE, a ver si esto nos saca de la ruina, a ver si este otro nos saca de la ruina. Hay que acabar con ellos, hay que acabar con el responsable auténtico de todo esto, que se llama el sistema. Vamos cambiando de médico, pero el mal sigue ahí, ¿no? Exacto. La gente siempre, bueno, pues dice, bueno, a ver si cambiando de especialista, a ver si. Sí, hasta que la gente no se dé cuenta de que ni el PSOE ni el PP van a hacer nada por solucionar nuestros problemas, sino todo lo contrario. Son
los representantes en la sombra, por decirlo así, del gran poder que es el capitalismo internacional. Bueno, nos dicen, y yo creo que no nos engañan, cuando dicen el señor Rajoy o el señor Rosell, presidente de la patronal, incluso el monarca Juan Carlos I de Borbón, que estamos saliendo de la crisis. Digo que no mienten, en la medida que ellos sí estarán saliendo de la crisis, ¿no? Nunca estuvieron, pero ese tipo de mensajes, ¿no?, que se machaconamente en todos los informativos, en la prensa oficialista, es decir, en toda, que aquí solo tenemos prensa oficialista, ¿no? ese mensaje machacón, ¿tú crees que está calando y que puede desmovilizar, desmotivar a muchos trabajadores y trabajadoras a sumarse a esta gran movilización, a esta gran protesta, que además, por grande, es también necesaria? Bueno, yo creo que cuando el gobierno habla de la recuperación económica, estamos en puerta de una elección europea y quiere un poco calmar la sociedad o llevar un mensaje de tranquilidad, de que hemos tocado fondo, y nos dicen que hay lo que le llaman los brotes verdes. En este caso se la habrán comido las cabras, porque no hay un brote verde por ninguna parte. Entonces, yo creo que los gobiernos se han convertido en una especie de embustero. Es la mentira permanente, ¿no? Mienten cuando se presentan, mienten cuando gobiernan y miente cuando está en la oposición, ¿sí? Miente siempre. Entonces, claro, tiene involucrado al pueblo, ¿no? Y claro, lo que es importante es que el pueblo seamos capaces de descubrir que ni la democracia es votar cada 4 años, ni por supuesto tenemos que aceptar todo lo que nos dicen. Como si fuera después de estos gobiernos que nos gobiernan, ya no hay nada. Sí hay, porque la economía es del pueblo y la democracia tiene que ser del pueblo. Muchas veces hablan de la democracia, pero la democracia, cuando no tiene derecho la gente, cuando no tienen vivienda, cuando no tienen trabajo, cuando no tienen, se convierte en un circo, teatro. Entonces, es importante que la gente entienda que la democracia es vivir, tener derecho. Y cuando la economía, que la controlan ellos, un 10% que no han dado un palo en el agua nunca en su vida, pues la economía es del pueblo, del campesino, del autónomo, de la pequeña empresa, del médico, del ATS, del carpintero, el electricista, la economía es del pueblo. Y la gente tiene que entender eso, esa filosofía de democracia para el pueblo, economía del pueblo. En esa filosofía nos tenemos que centrar, porque al final estos gobiernos son los manijeros del cortijo. El cortijo tiene otros dueños y ellos son los manijeros. Entonces hace falta que evidentemente también no solamente miremos a los manijeros, sino también miremos a los dueños del cortijo, que es muy importante eso. Y si la gente se une, seguramente vamos a conquistar el que la democracia y la economía cada vez se acerquen más al pueblo. Eso es fundamental, pero para ello tenemos que levantarnos todos. No podemos quedar una parte de la población en nuestras casas quejándonos, viendo. Sí, que hace falta que la gente se levante. Eso es muy importante, y sobre todo pacíficamente. Es decir, pacíficamente en el sentido de que somos mayoría. Sí, si la gente se levanta, la mayoría, ¿se imagináis 6 millones de parados puestos en Madrid? 6 millones de parados. Pues ya no nos vamos de aquí, ¿viste? Usted aquí hay que solucionar esto. Y si no sois capaz de solucionarlo, coger penco e irse. Usted no sirve para estar aquí gobernando. O vaya a comer nada más que para los ricos. Y para los rateros, para los sinvergüenzas y para los chorizos. Pues no, usted hay que gobernar para el pueblo. Porque si no, vosotros estáis haciendo todo lo contrario de lo que prometéis. Y la gente, pues estamos realmente legalizados para decir que se vayáis. Eso es muy importante. Pero sobre todo, es muy importante que la gente vea el tema de la unidad. Si no hay unidad, no podemos ganar. No podemos dar el pulso. Porque claro, la minoría no puede. El Partido Popular pasa por encima de las minorías como una pisonadora. Y no solamente recortando derechos, sino fabricando leyes que nos retraen 40 años para atrás. Sí, la propia ley de interrupción del embarazo, eso nos sitúa 30 años para atrás. O el tema de la ley esta de Mordaza, llamada Mordaza, ley de seguridad ciudadana. Es que vamos a proteger al pueblo. No, os voy a proteger a vosotros, los de siempre, los que robáis. Pero el pueblo no protege así, el pueblo tiene derecho a hablar y a opinar. Así que ellos están intentando, pues, tenernos. Y sobre todo lo que más lamentable, y es lamentable, como decía Willy, que cómo se le puede votar un pueblo pobre a un partido de los ricos. Cómo se le puede votar a un partido que son los herederos de los que dieron golpe de Estado y son los herederos de los franquistas y son los herederos que los dejaron a nuestros abuelos en las cunetas con un tiro en la nuca. Eso no puede ser, hombre. La sociedad tiene que estar más civilizada y tiene que buscar otros instrumentos, evidentemente, que nos sitúen bien. Porque los partidos políticos, estos que nos han gobernado, están más caducados ya que un yogur en la cueva de un dinosaurio. Y hace falta que la gente se busque otro instrumento. Los partidos son como los vehículos. Cuando se rompen,
y no te llevan al trabajo, no te llevan, tú quieres, hay que echarlo al lado y buscarse otro instrumento, porque esto no nos están llevando ni al trabajo, ni al futuro, ni a nada, nos están llevando un poco al caos. Por lo tanto, hace falta que el pueblo busque otra cosa. Y eso es lo que intentamos con estas luchas, con estas marchas, es intentar que la gente descubran que con el poder de la gente y con la unidad se pueden conquistar las cosas. Bueno, supongamos, mañana en Madrid, en las calles de Madrid, hay una multitud de 1 millón de personas. ¿Cómo será el país al día siguiente? Hostia. Pues yo espero que al día siguiente aprovechemos esa multitud de 1 millón de personas, que sería realmente muy representativo de todo el Estado, para echar abajo el gobierno de manera absolutamente pacífica, simplemente con la presencia de la clase trabajadora en las calles, diciéndole a este gobierno: hasta aquí hemos llegado, habéis llegado al poder de una manera absolutamente fraudulenta, no solo porque ni uno solo de los puntos del programa, exceptuando la ley del aborto, que esa por supuesto no se la podían saltar, el resto de los puntos de su programa político no los han llevado a cabo, sabían que estaban mintiendo cuando los redactaron. Segundo, por supuesto, por el propio fraude que significa la ley electoral española, ¿no? Entonces, si tuviéramos 1 millón de personas el domingo, el sábado, el domingo, el lunes, en las calles de Madrid, haciendo acciones pacíficas, ocupando grandes superficies comerciales, ocupando edificios públicos que son nuestros, y reivindicando una vez más, porque no es cierto que el pueblo español no se esté moviendo, ¿no? Ha habido 5.000 manifestaciones en los últimos 2 años, ¿no? Entonces está habiendo mucha pelea ahora, lo que falta es la unidad, porque está habiendo muchas peleas muy fragmentadas. Creo, en mi opinión, que en ese aspecto los líderes de los grandes sindicatos tienen mucha responsabilidad en sacar un día a los de la salud, otro día a los de la educación, otro día a la vivienda, otro día a los campesinos, en fin, dividiendo absolutamente las luchas y haciéndonos sentir como entes separados en la misma sociedad unos de otros, y no solo entes, sino ciudadanos, individuos separados, individuales, uno de cada del otro, ¿no? Que es lo que pretende también la reforma laboral, ¿no? Que nos enfrentemos en solitario, uno por uno o una por una, a los patronos para negociar nuestros contratos, ¿no? Entonces yo espero que sí, que haya mucha gente, hay que animar a la gente que el 22, y si quieren a partir de hoy, que se unan a las marchas, que el 22 como mínimo estén en la manifestación de Madrid, porque puede ser un punto de inflexión y podemos empezar realmente a conseguir eso que llevamos pidiendo mucho tiempo, y es que el miedo cambie de bando y que sean ellos, de una puñetera vez, el gobierno, el que tenga que estar a las órdenes del pueblo español, ¿no? Diego, la misma pregunta, 1 millón de personas en las calles de Madrid el próximo día 22. El día 23, ¿cómo estará este país? ¿Y cómo estaremos los de abajo? Evidentemente, si hay 1 millón de personas, estamos hablando no del final de nada, pero sí del principio de ir acabando con este régimen y con esta injusticia, ¿no? Porque el boletín oficial del Estado, el Partido Popular lo ha convertido en un cuchillo que hinca en el corazón del pueblo y el alma del pueblo. Y nosotros tenemos que intentar que eso no siga así. No puede seguir clavando el puñal en el corazón del pueblo, en la gente, ¿no? Si hay 1 millón de personas, evidentemente el gobierno tendría que coger las maletas. Si hay 1 millón de personas, el gobierno tendría que empezar a coger las maletas y disolver las cortes y empezar a plantearse unas elecciones totalmente, ¿me entiendes?, para que la población diga lo que tenga que decir. Bueno, pues con esta oferta tan contundente, tan clara y además tan atractiva, sobre todo en zonas como esta, donde esto, Vallecas, es la capital del paro de todo Madrid, pues acudamos en masa, y acudamos desde primeras horas de la mañana. De primeras horas de la mañana va a haber ya actividades para recibir a la columna que viene del sureste, aquí en Vallecas. Vamos a ver también, dependiendo de la situación meteorológica, si lo vamos a poder hacer en la Plaza Roja o vamos a tener que buscarnos un sitio alternativo, que siempre será muy cercano a la Plaza Roja. Tenemos que recibir a estos héroes que vienen caminando desde todos los rincones de España. Tenemos que recibirlos bien, sumarnos a ellos y todos juntos caminar hacia el centro de Madrid. Y os dejamos precisamente con otra marcha, la marcha que viene del nordeste, de Cataluña, que viene hacia Madrid, para que veáis el ánimo, la ilusión con la que vienen los trabajadores aquí a esta capital.